¿Qué tal, Plaza? Aquí estamos otra vez con otro video. Por ahí estaba checando los comentarios y vieron muchas personas que me preguntaron qué tipo de aplicación ocupaba yo para guardar mis canciones con las que yo uso en las tocadas. Ok, entonces este video para compartir a ustedes qué tipo de aplicación es la que yo usaba. La que yo uso se llama Notes o se llama Notas. Ok, lo pueden encontrar en la Play Store si tienen un teléfono Android o un dispositivo Android. O ya sea en iPhone también, lo pueden bajar. La aplicación es sumamente gratis, plebes. Así que no hay excusa de que, oh, no la puedo bajar o que no sé qué y todo el pedo. Así que bueno, yo quise compartir este video con ustedes para que ustedes también la puedan tener. A todos los que se dedican a lo que yo me dedico, a la música. Y para que no anden batallando, así que andar escribiendo la libretita, tener un cuaderno y andar batallando. Así que con esto es bien fácil. Voy a compartir con ustedes cuál es la aplicación. Lo único que tienes que hacer es bajarla, irte a Play Store. Poner ahí donde dice buscar, notas o no, y ahí te va a aparecer la aplicación que les voy a enseñar ahorita. Bueno, la aplicación es esta, dice Notes, ¿verdad? Se dice Notes o puede decir notas también si ustedes lo quieren en español. Entonces, yo aquí es donde yo tengo todas mis canciones, ahorita les voy a enseñar un poquito. Les va a aparecer esto, no hay problema, nomás le ponen OK y se quita. Aquí tengo todas mis canciones, ok, las que yo uso, las que vamos a decir que no me sé, ¿verdad? Entonces lo único que hago para yo poner todas estas letras aquí, me tengo que ir a Google. En Google le pongo el nombre de la canción. Vamos a hacer un ejemplo. Lo que hago yo es ponerle un ejemplo. Vamos a poner la de, bueno, aquí está la de Adiós Amor. Le pongo, le doy clic y automáticamente me va a aparecer aquí donde dice letra de Adiós Amor. Le vuelvo a dar clic y ya me va a aparecer la letra. Ok, después lo que yo hago de esto es copio toda la letra. Vamos a hacer un ejemplo. La copio. Ok, vamos a hacer hasta ahí. Le doy donde dice copy, copiar. Ok, ya está copiado. Ahora lo que hago es irme a la aplicación. Le doy aquí donde están los ajustes o settings. Y le pongo donde dice new note o nueva nota. Hago aquí, lo pongo ahí. Igual, si te aparece alguna publicidad o algo, le das en la X. Y aquí ya le pones el nombre del título. Como la canción se llama Adiós Amor, lo que yo hago es poner mayúscula. Ok, ya le doy unos dos espacios. Y lo que hago es presiono la pantalla, le pongo donde dice pasar o paste y ya me aparece la letra. Así es como yo hago mis canciones. Está bien sencillo, está bien fácil. Esta la voy a borrar porque pues ya me la sé, o creo que ya la tengo, así que no hay ningún problema. Entonces ustedes pueden hacer lo mismo. Esta aplicación es absolutamente gratis. Ya como les digo, lo pueden encontrar lo pueden obtener por medio de un dispositivo Android o en Apple también. Así que esta es la aplicación que yo uso, plebes. Espero les guste y que ustedes también la bajen. Y bueno, si quieren saber, tienen alguna otra duda o algo que quieran que yo les comparta por aquí, déjenmelo saber en los comentarios. Y ya saben, nos vemos en el próximo video. Te invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho, a que nos regales un like, a que actives la campanita para que te lleguen las notificaciones. Ya saben, por aquí a este lado, videos sugeridos, mi segundo canal. Por aquí abajo, las redes sociales. Y por aquí en una esquinita le va a aparecer también la foto o una miniatura de la aplicación para las letras de las canciones. Así que eso es todo, plebes, por el día de hoy. Nos vemos en el próximo video, tutorial o lo que sea, blog, relajo, lo que sea. Ahí estamos al tiro y nos vemos en el siguiente video.